Genchi, ahí está, acompáñanos en YouTube, por favor, apóyanos poniendo un me gusta, un corazón. Hoy nuestro almuerzo es feijón con ovos. ¡Delicioso! Antes había mucho patán para ese lado, pero los comimos todos. A mí, yo soy macaca, eres el macaco. Macaca quiere decir mono. Vamos a la macaquita. Y acá está la hierba de Miriam que está tomando para que no engorde. A ver, niña, haz ejercicio. Haz ejercicio, a ver. Haz ejercicio, pues. A ver yo. Oye, ay, así. Genchi. Gloria a Dios. Vamos a comer. El organito es muy bueno para nuestro cuerpo. Y el agua de la quina vive en nuestro escudo nacional del Perú. ¡Opa! ¡Un aplauso! Sí. Y el galito también, todo el galito. ¿Para qué? ¿Para matar qué? La coronavirus. Si la coronavirus ya está en nuestros pulmones, y ya tienes que hacer eso, mía. Hasta los pulmones, con una taza, una toalla, y ponerlo así. Despirar y eso te hace muy bien. ¿Y la quina? ¿Dónde está la quina? ¿Dónde está la quina? El agua de la quina está ahí. ¿Y tu papá preparó algo en la quina? Sí, pero ya más rico lo regalamos a unos amigos cuando ya venga la coronavirus a matar, a pelear con la coronavirus. ¡Nombre de Jesús! También la uña de gato muy bueno. Pues la uña de gato también, ¿eh? Sí, también para nosotros, pero es un minuto. Ese para mi papá. A ver, enséñale cómo se toma. Una tapita nomás, suficiente. Cuando tengas, ¿ah? No, ahora. Déjalo ahí, está con miel de abeja, ya te tiene como 10 días. Rico, eso. En la mañana hemos hecho un video ahí, buscando un video. ¿Y este está aquí, no, Chalón? Sí. En nuestro gran escudo, ¿no, Chalón? Sí, pues. También tenemos unos videos que hemos grabado de ahí. Vámonos, vamos a comer aquí con la gran chef peruana, Miria. La chef. ¡Uy, qué rico! Huevos, 60 huevos de codorniz, señoras y señores. Ajo que no nos puede faltar en el nombre de Jesús para matar el cáncer. Aceite de oliva, verduras. Esto no voy a tomar, ¿no? No quiero engañar. Ahí está, muy rico, gente. Limpia mano porque se tiene aquí, Shalom. Anda, lávate la mano, mamá. Por favor, lávate la mano. Sí. Y feijón. Vosé va a decir, uy, ahora se van a tirar unos pedos. Mentira. Estamos acostumbrados. Nuestro organismo ya... por si acaso tomamos agua alcalina. Muéstrale el ají a la gente que estás comiendo. Un ají muy rico, echa aceite de oliva. Ahí. Gente, nosotros bebemos agua alcalina. Y también nosotros tenemos ahí pantita, pero ya que sí, tenemos aquí. También hemos hecho, también pueden hacer con la cáscara de huevo, pones ahí arena y quese. ¿Así? ¿Con ¿Tienes? Cáscara de huevo? Sí. Vamos a orar, señores. No sea como el chancho. Despacio. El chanchito no me come. Ya, vamos a orar, Chalón. Vamos, fuerte, Chalón. Papito Dios, te damos gracias por esta rica comida que vamos a comer. Ayudas que nos tienen en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Cristo. ¡Que sana! ¡Cristo! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¿Quién tiene poder para sanar coronavirus? ¡Cristo! ¡Dios! ¡Eso! ¡Gloria a Dios! ¡A comer sano, gente! Y quiero mandar un saludo a... Sería peruanos en Buenos Aires, ¿no? Sí. Peruanos en Buenos Aires, gente, muy obrigado, muchas gracias, se me pegó mucho el portugués porque aquí es difícil, acá la gente donde estamos muchas morando. Gracias, señor. No habla en español, ¿no, Miriam? Acá sí. Ninguém no habla castellano, solamente puro portugués, estamos muy adentro de Brasil, entonces se pega mucho. Dios abençoe para todos, gente linda, no vamos a tener pedos como pueden decir, ay, chaque los pedos. No, al contrario, nuestra agua es alcalina. Eso ayuda a que el cuerpo se mantenga
alcalino, ¿verdad, Miriam? Y no ácido. Cuando el cuerpo está ácido, Dios mío, come frijol, come huevo y te metes unos pedos porque tu cuerpo está ácido. Pero cuando tu cuerpo es alcalino, tu cuerpo mismo lo recibe y no hay nada. Así que, gente, Dios le bendiga a todos. Muchas gracias. Hoy pongan su me gusta, comida, comida, comida. Pongan su me gusta y le chalón. ¿Por qué ovo de codorno? Porque él no tiene muchas vacunas, no tiene muchas vacunas. Mira el plátano. Mira. El plátano se come con toda y cáscara. Con todo y cáscara. Rico. Con todo y cáscara, gente. Y la gran chef Miria está sembrando. Quiere enseñarles algo. Ya no vamos a ir a esta casa, vamos a ir a otra casa. ¡Opa! Miren lo que está haciendo la gran chef Miria. Está creciendo. Mami, esto que tenía en el huevo, ¿qué cosa es? Tomate, gente. La gran chef Miria. Ella también estaba plantando, sino que ya no vamos de esta casa. Qué lindo. No nos da para pagar. Pero en el nombre de Jesús. Ficamos feliz. Vamos allá, vamos a comer. Aquí está lo que uso para hacer ejercicios. Obrigado a Dios, muy obrigado. Apague el Señor con cada uno de ustedes, gente, y bendigo a su familia en Perú, a las familias de ustedes que están en Perú, en toda cualquier parte del Perú, cualquier parte del mundo, sean benditos su casa, su familia, y que se preparen su cuerpo para que cuando venga el coronavirus no afecte nada. Va a pelear tu sistema inmunológico. En el nombre de Jesús, Dios le bendiga. Gracias, a comer sano y a comer barato, como se come en Perú, y sano, porque acá en Brasil la vida es cara y más caro que en Argentina.